Hola, ¿qué tal a todos? Pues hoy vamos a iniciar en esta sesión un nuevo tema. Vamos a empezar a ver el teorema de Hartmann-Grohmann. El teorema de Hartmann-Grohmann nos va a decir cuándo la linealización de un sistema no lineal alrededor de un punto de equilibrio nos va a dar suficiente información como para decir, ah, pues nos fijamos nada más en el comportamiento del sistema linealizado y básicamente tenemos el comportamiento local del sistema no lineal, ¿no? Esto porque es un truco que hemos estado usando en los ejemplos de días anteriores. Pero va a resultar que hay que pedirle ciertas condiciones a nuestro sistema para que de veras sea posible aplicar el resultado que nos permite fijarnos únicamente en la parte no lineal, ¿no? Entonces, antes de siquiera escribir el enunciado del teorema, y mucho menos la prueba, vamos a tener que revisar algunos conceptos que vamos a usar. Porque el teorema de Hartmann-Grohmann usa un lenguaje un poco más moderno que el que hemos estado usando, que es el de los flujos. Eso le va a permitir hacer una descripción geométrica bastante sencilla, pero hay que entender los términos geométricos y topológicos que vamos a tratar de explicar hoy. Entonces, damos los preliminares y damos el enunciado del teorema y con eso terminaríamos la sesión de hoy. Entonces, vámonos al pizarrón. Entonces, hay varias cosas que ya habíamos visto con sistemas lineales que en cierto sentido se valen con sistemas no lineales, pero sistemas hasta donde vamos a ver sistemas lineales, sistemas no lineales autónomos, ¿no? Es decir, sistemas que tienen la forma x punto, donde esta x es un vectorcito, ¿no? F igual a f de esa x, donde la f pues es una función que toma valores en Rn y los bota en Rn también, ¿no? Entonces aquí ya no nos estamos preocupando demasiado por la dimensión. Habíamos hablado del teorema de existencia y unicidad para sistemas de más dimensión, y en este caso pues lo único que le vamos a pedir es que sean estas f sean funciones Lipschitz continuas, ¿no? Antes de hablar de eso, si tuviéramos una cosa del estilo un sistema lineal, pero en Rn, pues nosotros vimos el caso donde esta cosa es un operador lineal en R2, es decir, una matriz de 2x2. Ahora, si esta cosa es una matriz de n por n, nos gustaría tener una forma de cómoda, ¿no? De escribir que la solución de esta x pues es una exponencial, ¿no? Por ejemplo, la exponencial de e a la at por un vector inicial, ¿no? Lo que sea que signifique esa notación, ¿no? Entonces vamos a ver qué significa esa notación y eso nos va a dar pie a empezar a hablar de flujos en sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a definir qué significa la exponencial de una matriz, ¿no? Entonces para eso en adelante quiero que pensemos que la norma de una, si A es una transformación lineal de Rn en Rn, o para propósitos prácticos una matriz
n por n con entradas reales, la norma de esta cosa pues va a ser el máximo sobre los vectores de norma 1, es decir, sobre el círculo unitario, en la dimensión que nos toque, de las normas euclidianas de A aplicado a esas x, ¿no? Esta de acá pues es la norma 2, si le quieren poner así, o la norma euclidiana, ¿no? La norma con la que se trabaja usualmente. Ahora, un resultado que voy a dejar por acá escrito y que no lo voy a demostrar del todo es que si tengo una transformación lineal de Rn en Rn, la serie de y un T0 mayor que 0, la serie de las TKs T0K sobre K factorial desde K igual a 0 hasta infinito converge absolutamente, esto con la norma, y si quieren le pueden poner aquí infinito, ¿no? La norma infinito, o la norma de operadores, o como le quieran llamar, ¿no? Entonces, eso lo podemos probar tomando que la, pues esta norma de T es un esquema de la prueba nada más. Si la norma pues es un valor fijo, ¿no? La norma de nuestra cosa es un valor fijo. Entonces, la norma de TK, T0K, así, pues no es más que la norma de TK infinito por el valor absoluto de T0 sobre el valor absoluto de K factorial. Y eso pues está acotado, esto es igual a esto y esto está acotado por A a la K, esto acá, T0K y K factorial. Y por el criterio de Weierstrass, pues ya tenemos que es absoluta y uniformemente convergente, siempre que esto pase para cualquier T0, ¿no? Entonces este T0 tiene que ser arbitrario. Entonces, esto por el criterio de Weierstrass ya nos da la convergencia uniforme y absoluta de esta doña de aquí. ¿Y por qué me interesa esa doña de allí? Porque con esa, el límite de esta cosa, le voy a llamar la exponencial. Entonces, la exponencial, si tengo una transformación que va de Rn en Rn, la exponencial de esa transformación o de esa matriz, pues va a ser la suma desde que K es 0 hasta infinito de TK sobre K factorial, ¿no? Y este de aquí, pues sigue siendo una matriz, sigue siendo una transformación lineal de R en R, de Rn en Rn, y cumple las siguientes propiedades, que voy a escribir sin probarlas, pero
que puede ser un buen reto, si alguien lo asume, demostrarlo paso por paso. La primera propiedad es que, bueno, lo que queremos es que se comporte como la exponencial, ¿no? Y lo que se hace usualmente es, si tomamos dos matrices conjugadas, ¿no? Si tomamos P y T matrices N por N con entradas reales, tales que P, no, y tomamos el conjugado de esas dos, ¿no? P inversa por T por P, o al revés, P por T por P inversa, y si conjugamos P y T, y esa le llamamos S, lo que vamos a tener cuando saquemos, calculemos E a la S, pues es que esto es P por E a la T por P inversa. Y para hacer eso basta ver que podemos intercambiar las cosas aquí. Un poco la idea es escribir esto como un límite, ¿no? La idea de la prueba es escribir E a la P a la P T P inversa como un límite, el límite cuando R tiende a infinito de esta cosa con las sumas finitas. Y los límites se van a poder intercambiar, y vamos a poder ir sacando las P's por las P's inversas, sin importarnos el orden de la K, ¿no? Esa es la idea de la prueba, ¿no? Pero aquí cosas importantes. Un corolario de esto es que si yo tengo una matriz diagonalizable, ¿no? Si A es diagonalizable, entonces A la puedo escribir como P por una diagonal por P inversa, donde estas P's pues tienen como columnas a los vectores propios de la A, y esta D tiene en la diagonal los valores propios de la A. Entonces E a la A por T se puede escribir como P la diagonal, la matriz diagonal que tiene en las diagonales E a la lambda I T por P inversa, ¿no? Y entonces ya vamos caminando con bastante suerte, ¿no? Otra cosa que vamos a tener es que son propiedades deseables, que se pueden probar nada más con la pura definición, que E a la S más T es E a la S aplicado a E a la T. Y siempre que S y T sean del mismo orden, ¿no? Y que E a la T inversa, pues es E a la menos T, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos esta parte. Y la quinta cosa que nos interesa, que es una propiedad que es fácil de probar, es que la derivada de E a la A T, pues no es más que A por E a la A T. Y eso básicamente se prueba tomando la definición de la derivada y la definición de nuestra exponencial e invirtiendo ahí algunos límites adecuadamente, ¿no? Podemos retomar esto después, de momento no me preocupa mucho que sepan los que ahorita veamos los detalles de esa prueba. Ahora,
Entonces tenemos ya definida nuestra cosa esta, que va a ser una solución de nuestra ecuación, ¿no? Entonces, quedémonos así. Y vamos a definir tres subespacios. Vamos a suponer que la matriz A tiene n valores propios distintos. De tal forma, n valores propios, y están repartidos de la siguiente forma: lambda 1 hasta lambda k son valores propios menores que 0. Lambda k más 1 hasta lambda r son valores propios nulos. Y lambda r más 1 hasta lambda n son positivos. Entonces, a los valores propios asociados a estas, a los vectores propios, perdón, asociados a estas cosas, vamos a llamarles v y. Y lo que vamos a definir ahora es el espacio estable. Ese lo vamos a definir como el generado por los vectores propios asociados a los valores propios negativos, ¿no? Entonces este es el V1 hasta el VK. El segundo espacio es el espacio inestable, que vamos a llamarle EU de unstable, y esto es el generado de las VR más 1 hasta la VN, y C es el generado de los vectores propios asociados a los valores propios ceros, ¿no? Hay un teorema importante respecto a estas cosas. Este es el espacio central. Que de entrada, pues, si está bien definida nuestra sistema de ecuaciones, pues Rn va a ser la suma directa del espacio estable, del espacio inestable y el espacio central de nuestra matriz A, ¿no? Entonces, allí se puede hacer todo el análisis de estabilidad que ya hicimos, pero bueno, a nosotros nos interesa ya no el sistema linealizado, sino el no lineal. Ahora, antes de pasar al sistema no lineal, pensemos en lo siguiente. Si nosotros definimos una función phi de t, phi sub t, una familia de funciones phi sub t, de tal forma que la phi sub t en x, ¿no? Estas funciones van de Rn en Rn, y phi sub t de x no es otra cosa que e a la a t aplicado a x, e a la a t aplicado a x. Entonces, esta de aquí. Entonces, esta cosa es una solución para cada t
es una solución para nuestra ecuación diferencial. De alguna forma, estamos foliando todo el espacio posible de soluciones para nuestra ecuación diferencial, lineal o homogénea, ¿no? De hecho, autónoma, ¿no? Esta cosa de aquí, fíjense que si yo quiero ver quién es phi de t más s en x, pues esto es e a la a t más s, y esto es e a la a t por e a la a s, que no es otra cosa que phi de t en x, phi de t, o si quieren lo dejamos así, sin fijarnos para dónde va, phi de s, ¿no? Phi de t, phi de s, seguido de, ¿no? Entonces, esta suma de los parámetros se va a comportar como una composición de funciones. Si yo tomo phi de menos t, esta es la función e a la menos a t, que no es otra cosa que e a la a t a la menos 1, como habíamos quedado, que es phi de t inversa. Entonces fíjense lo que estamos viendo con esta parte. Esta phi sub t se comporta como, es decir, si definimos una operación cerrada que es la composición de funciones, y otra función que sea sacarle el inverso, es cerrada bajo esas operaciones, es decir, forma un grupo. Y eso nos va a interesar en el siguiente sentido. Estas funciones que podemos definir van a formar lo que se llama una acción de grupo sobre el conjunto de soluciones. A esa cosa se le va a llamar un flujo de nuestra ecuación diferencial, ¿no? Entonces, para el caso general, para el caso de nuestra ecuación autónoma no lineal, que seguimos teniendo acá como x punto igual a f de x, vamos a definir para e en Rn abierto y f de clase C1, al menos sobre ese abierto, y un punto x0 en E, phi de t, x0, pues va a ser una solución para x punto igual a f de x con x0 igual a x0, ¿no? A partir de esta función hacemos phi sub t de phi sub t, que sea una transformación que vaya de e en e, tal que phi de t de x, pues no es otra cosa que phi de t x, ¿no? Es decir, es la solución para el valor inicial x. Entonces phi t es llamado el flujo o un flujo para la ecuación diferencial. Esta le vamos a llamar 1, ¿no? Entonces es un flujo para esa ecuación diferencial.
y cumple, ¿no? Sí cumple, que phi de t más s en x pues sea phi de t aplicado a phi de s de x, y que phi menos t de x no sea más que phi t inverso aplicado a la misma x, ¿no? Entonces, a estas dos propiedades en algunos libros le llaman las propiedades de semigrupo, pero en realidad es la propiedad de ser una acción de grupo sobre el conjunto de soluciones, ¿no? Ahora vamos en estos últimos minutos que nos quedan a hablar ya sobre linealización de estos sistemas. No tenemos nuestro flujo, ya definimos el flujo, ya definimos nuestra exponencial, y vamos a hablar de lo que nos interesa de veras, que es la linealización. Entonces, básicamente, cuando hablamos de la linealización, pues estamos hablando de puntos de la diferencial alrededor de un punto crítico, ¿no? Es decir, si x0 es punto crítico, ¿de quién? De nuestro sistema x punto igual a f de x, es decir, que f de x0 se anule, entonces es un punto crítico de la x, ¿no? La diferencial f de x0 es llamada linealización de f alrededor de x0, ¿no? La idea básicamente es pensar en el desarrollo de series de Taylor, ¿no? Que la f de x0 pues se ve como la f de x se ve como la f en x0 más la diferencial en f de x0 más esto por x más términos de orden cuadrático, ¿no? Entonces, esta cosa, términos de orden cuadrático así, ¿no? Esta esto significa que podemos aproximar bien esto de aquí, pero ¿cuándo lo podemos aproximar bien? ¿Cuándo se va a portar suficientemente bien? Entonces, el último ingrediente que necesitamos es la siguiente definición. Si tenemos dos sistemas no lineales, x punto igual a f de x, que le vamos a llamar 1, y que le vamos a asociar un flujo phi sub t, y otro que se llame y punto igual a g de x, que puede ser 2, y con flujo psi sub t, donde las funciones f y g son de clase C1 en los abiertos que les corresponda, entonces vamos a decir que los sistemas 1 y 2 son topológicamente equivalentes si existe un homeomorfismo H entre dos abiertos que contienen el origen, tales que las soluciones, es decir, las H de T en X, van a ir a dar a las phi de T de X.
Y si H respeta parametrización, es decir, que tenemos esta condición de aquí para cada X, entonces, así, entonces 1 y 2 son topológicamente conjugados. Es decir, que los flujos están relacionados con una transformación continua, con inversa continua, que lleva a las curvas que están que corresponden a uno de los flujos en las curvas que corresponden al otro. Es decir, el comportamiento local en estos abiertos U y V va a ser, en cuanto a estabilidad y otras propiedades, esencialmente el mismo. Este es el último ingrediente que necesitamos para escribir el teorema de Hartmann-Grohmann. Entonces, vamos al teorema. Entonces, tenemos ya nuestros ingredientes para el teorema de Hartmann-Grohmann. Lo que dice es que, dado un abierto en Rn que contiene al 0 y una función de clase C1 sobre ese abierto, si tomamos el flujo phi t de nuestra ecuación no lineal, de tal forma que f de 0 es el 0 y que la diferencial de esa f en el 0 no tiene valores propios con parte real nula, es decir, que cumple una condición que se llama hiperbolicidad, entonces va a existir un homeomorfismo H entre dos abiertos de Rn que contienen al 0, tal que para toda condición inicial en ese abierto podemos definir un intervalo en Rn tal que allí el flujo de nuestra ecuación no lineal es conjugado vía la H al flujo de nuestra ecuación diferencial lineal. Es decir, esta y esta son topológicamente conjugadas. Y vía una traslación, básicamente lo podemos tener este resultado para cualquier solución, para cualquier punto crítico de la F que cumpla con la condición de hiperbolicidad. Entonces, continuamos en la siguiente sesión, vamos a hacer un par de ejemplos y vemos la prueba del teorema de Hartmann-Grohmann. Nos vemos en la que sigue. Creeping ground till you find.